Bueno, ya abrí la caja. Vamos a abrir la caja. Trae esto y trae esto nada más. Esto ya lo tenía. Vamos a colocarnos unos guantes. Aquí está este. Utilizamos los guantes. Con esto no voy a hacer prueba. Con este no voy a hacer prueba porque este es un... Este es un color rubio, dorado mediano. Por lo tanto, no me puede quedar rojo. Voy a utilizar el volumen de 40. Escuché en los videos en YouTube. Escuché que hay que no le eches mucho del volumen, que le eches más de la crema. Aquí en las instrucciones dice, vamos a ver. Okay. En las instrucciones dice, vierta 4 onzas. 4 onzas. 4 onzas de volumen de 30. Pero yo no voy a usar volumen de 30, voy a usar volumen de 40. Entonces aquí se vierta, agregue 2 onzas de coloración de la botella aplicadora. Proporción de mezcla, coloración y revelador. Vierta 4 onzas de revelador de 30 volúmenes en la botella. Dice vierta 4 onzas, pero yo no voy a colocar 4 onzas. ¿Por qué? Yo me leí en una, allí escuché en Google, allí en una experta en belleza que decía que trata de ponerle menos de 4 onzas para que el color pegue más. Entonces, vamos a ponerle menos de 4 onzas, vamos a dejarle como unas, como un 3 cuartos. Un 3 cuartos. A ver. Ahí están las 4 onzas. Vamos a quitarle un poquito. Un 3 cuartos. Aquí está, velo. Un 3 cuartos. Yo no voy a colocar las 4 onzas. Y ahora vamos a agregarle. Este es un 8G. 8G. Esta es la marca que encontré. Permanente. Entonces dice, inviértalo, agregue las 2 onzas allí en la botella. Vamos a ver qué tal queda esta. Ay, Dios mío. Ojalá que esto no sea pura, como dicen en mi tierra, pura mierda. Como el otro. Yo estaba convencida que el cabello se iba a poner dorado. Pues como decía, era un 11. Claro. Pero el 11 es para la persona que tiene el cabello rubio. Si tu cabello es rubio, entonces te va a servir este. Te va a servir. Y your hair is blonde. Pero si tu cabello no es rubio, no gastes plata en eso. Porque es pura mierda. Bueno. Aquí estamos. Bueno, hoy tocó día de belleza. Así que vamos a probar el tinte que les había dicho que había combinado. Porque ya es hora de retocar la raíz. Vamos a darle bien duro al tinte, que se revuelva bien. Entonces, vamos. Ahí me gusta. Yo siempre hago esta forma. Cada quien hace los... Lo hace como quiera. Cada quien hace como quiera. Yo siempre empiezo de atrás para adelante. Siempre.
así como les dije, me dio rabia, me gasté un montón de plata en el tinte anterior para nada. Se va a quedar ahí. Aquí vamos. Ojalá me quede bien. Mi gente, es que la belleza no es gratis. Eso cuesta. Ahora con el cuento de que uno está aquí encerrado, entonces, ay, esta es una buena terapia. Bueno, yo siempre empiezo de arriba para abajo. Así que vamos a empezar de arriba para abajo. Ahí se ve la raíz, se la ve. Vela aquí. Vamos a teñirnos el cabello. Aquí vamos. Ya empezó la odisea. Este es el resultado. Si ¿Sí quedó? Me gustó el color. Sí, quedó muy bonito. Me hizo un masaje, un acondicionador profundo de 10 minutos. Acuérdense que tienes que echarle el toner, ¿ok? Duré 6 minutos con el toner, con un acondicionador profundo 10 minutos. Después que duras, yo le puse 45 minutos en la raíz. Y después me lo eché en todo el cabello y duré 10 minutos con él, en todo el cabello. Miren. Y miren cómo quedó allí. No quedó rojo. Me conservó los rayitos. Igualito como si me lo hiciera hecho en el salón. O sea, duré 2 días chequeando en línea para conservar el color de los rayitos, y mira, y pegó el 8 con volumen de 40. Perfecto. Aunque el único consejo que sí te doy, que si tienes la cana, tienes canas, el problema es que el color claro no tiende a cubrirte la cana profundamente. Ese es el único problema, pero hay unas gotas que se le echan que tengo que averiguar cuál es el nombre. Porque sí veo que aquí, porque siempre he tenido unas canitas aquí profundas, ella me lo tapó, pero no del todo. Los colores claros no tapan la cana del todo, pero quedó bonito el color. ¿Verdad? Me encantó. Y no es el que había escogido el primero. Bueno, quiero compartir este video con ustedes para que te lo hagas en casa. Esto no es propaganda, sino que a veces uno tiene que, si no nos ayudamos unas con otras, ¿quién nos va a ayudar cuando está cuando la situación está mala, sí o no? Entonces yo ahora me voy a rentar una película y terminar de arreglar mi casa. Ah, no, me tengo que hacer la uña de los pies y la de las manos. El pericure y el manicure para quedarme en mi casita. Se le quiere mucho, mi gente bonita. Ya saben, aunque el frío queme y el miedo muerda, tú te enfrentas a la vida. ¿Ok? Con todo el poder. Se les quiere mucho.